Esta exposición nace de la iniciativa de dos jóvenes talentos que trabajaron fotografías relacionadas con la religiosidad y la cultura en el templo de Ayaviri y también en la misma ciudad, en el mismo pueblo de Ayaviri. Y el resultado de este trabajo se decidió desarrollar también un libro que hable sobre la religiosidad, la síntesis histórico religiosa y cultural que se da en este pueblo. Bueno, lo que hemos querido rescatar con este libro es el valor artístico, patrimonial e histórico de la Catedral de Ayaviri, ¿no? La Catedral de Ayaviri es una joya en medio de toda la escena surandina peruana, una joya como tantas otras que hay. En este caso, hemos querido hacer una investigación histórica artística de la catedral. Esta es una exposición que yo considero muy importante. Importante no solamente por la calidad de fotografías de Rodrigo Rodríguez, que desde hoy vamos a inaugurar acá y todos los visitantes van a poder apreciar, sino porque nos plasma una serie de costumbres y tradiciones que aún conserva Ayaviri, a diferencia de muchos otros lugares donde se han perdido estas costumbres. Es por ello que nosotros hemos tenido tanto interés de traer esta exposición a Cusco. Ya le hemos presentado antes en otros lugares. Lo que nosotros buscamos desde el Centro de las Artes de la Universidad Católica San Pablo es contribuir de alguna manera a evangelizar la cultura a través de la misma cultura. Entonces queremos que las personas se sensibilicen a través del arte y vean que el arte es bello, que el arte es hermoso, pero también en el arte vamos a ver una serie de diferencias que a veces no las vemos en el día a día y que hoy, a través de la fotografía, la vamos a poder apreciar. Que muchas veces hemos escuchado el discurso en donde fe, cultura y fe y razón se oponen. En nuestra sociedad andina, en nuestra sociedad surandina, vemos que todo eso está que está intrínsecamente relacionado, está intrínsecamente unido. Basta con darnos una vuelta el día del Corpus Christi acá en Cusco, la festividad de la Candelaria en Puno, ¿no? La Virgen de la Altagracia en Ayaviri. Y eso es lo que hemos querido rescatar. Queremos sensibilizar a las personas, a los visitantes y, por qué no decir, al público en general, para que hagan conciencia que el fervor religioso, el mundo familiar alrededor de una catedral, alrededor de la Virgen, en este caso la Virgen de Altagracia, no debe perderse. El desarrollo, el progreso y la tecnología no implican perder este arraigo que uno tiene hacia Dios, hacia la Virgen, perder esa vida espiritual que es la naturaleza propia del ser humano. Pero además que conozcan la realidad histórico-cultural, religiosa y social que se vive en Ayaviri, la historia que tiene muchos años. Ya esta iglesia catedral data del siglo XVI aproximadamente y mantiene el estilo barroco que la caracteriza. Entonces, si nosotros, los ciudadanos peruanos en este caso, las personas, los ciudadanos cusqueños logran conocer los detalles, la minuciosidad del trabajo que se desarrolló en esta iglesia catedral, las costumbres, la historia que es característica de la sociedad que se vive en Ayaviri, pues entonces vamos a fortalecer nuestra identidad como peruanos, como surandinos, y tendremos una posibilidad de identificarnos más con nuestra nación. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez, yo soy periodista, fotógrafo y autor de la serie fotográfica Ayaviri que hoy inauguramos en el Coricancha. Es un trabajo desarrollado en 5 años de investigación y fotografía junto al historiador Carlos Segarra, con quien luego hicimos un libro sobre la Catedral de Ayaviri, y que en una segunda etapa, con el apoyo de la Universidad Católica San Pablo, el Instituto Pastoral Andina y la Prelatura de Ayaviri, se consolidó en una exposición fotográfica que hace un año estuvo en el Museo de la Nación, luego ha estado por Arequipa y ahora está en estas paredes. Correcto, en concreto con esta muestra que está en estas paredes, que es una serie fotográfica realizada en blanco y negro con cámaras de 1950 más o menos y película de la época,
Lleva más o menos 2 años de trabajo. Casi siempre durante la fiesta de Altagracia, que se celebra el 8 de septiembre, días antes y días después. De manera que podemos tener varios aspectos de Yaviri reflejados en todas estas imágenes. Esta no es la serie completa, pero yo siento que es bastante precisa con lo que siempre hemos querido informar, ¿no? Sobre la vida religiosa, la vida social, la nueva economía, las nuevas dinámicas culturales y eso, ¿no? De Yaviri, todos estos aspectos nuevos de Yaviri. Al colocarlas en blanco y negro generamos una nueva lectura un poco más abstracta que obliga al espectador a reflexionar un poco más sobre las imágenes. No necesariamente que le añadan drama, porque las imágenes no necesariamente son dramáticas, sino que uno presiente que hay un contenido, una reflexión o una idea madura detrás de, y al quitarle el color como primera instancia, nos estamos acercando, ¿no?, a eso. Por lo menos yo le permito el acceso a eso. Otra decisión, por ejemplo, es hacerlo con una cámara antigua, ¿por qué no en digital? Y esto es por asemejar las estéticas que conseguían fotógrafos como Martín Chambi a principios del siglo pasado y demostrar que Yaviri, en muchos aspectos, sobre todo el paisaje, no ha cambiado mucho. Y uno puede ver estas imágenes y sentir que está viendo una fotografía de aquel entonces. Bueno, los invito a todos ustedes a que puedan venir y apreciar por ustedes mismos esta muestra. Hasta el día 4 de enero, aquí en el Sagrado Templo Coricancha, el más importante del Tahuantinsuyo, visiten esta muestra fotográfica que los va a transportar en el tiempo y les va a mostrar la riqueza de la cultura, las tradiciones y el aspecto social que se vivía en Ayaviri, y que es pues parte de esa cultura que todos los peruanos amamos tanto.